Largaron la sexta prueba del programa sobre la distancia de 1200 metros. Agrupados los competidores, sale rápidamente a hacer la delantera. Por la batería de la cancha, el número 10, tirando pequeña ventaja sobre el 13. A dos cuerpos queda competido el número 9. A medio cuerpo este por dentro viene avanzando el 1. A varios cuerpos quedaron el 12, el 4, el 11. Más atrás el 8, el 12, el 13, el 5, que cierra la marcha. Ya están en la señal demarcatoria de los 800 metros. El 13 por fuera ahora marca el camino con leve ventaja sobre el 10 a cuerpo medio competido número 1. A 4 cuerpos viene avanzando el 9, a 4 cuerpos este el 11 competido número 8 por fuera, el 4 por dentro. Muy cerca quedaron el 2 y el 11, más atrás viene avanzando el 2 y el 3. A 5 cuerpos el competido número 5 continúa cerrando la línea en la demarcación de los 500 metros. El 1 por los lados de la cancha alcanzando la delantera y tirando leve ventaja sobre el competido número 13. Y van a ingresar en la recta principal, 400 metros para el disco. El 1 marca el camino con la ventaja sobre el 13, a dos cuerpos quedó competidor número 2. Por fuera lo hacen el 10, el 4, muy cerca el 8, más atrás viene avanzando el 2, el 3, el 9. Lejos quedaron el 5 y el 11 que cierran la marcha ahora. 250 metros para el disco y el número 1 se mantiene al frente de la carrera con varios cuerpos de ventaja sobre el 4 que va en busca del puntero por el lado exterior de la cancha. A varios cuerpos quedaron el 3. El 3, el 2, el 2, 80 metros finales, el 4 por fuera que llega y pasa, 4 estirando la ventaja sobre el 1, muy cerca el 3, van a cruzar el disco, 4 con la ventaja sobre el 1 y el 3, y cruzaron el disco.